Hola. Vamos a continuar con y vamos a casi terminar Disgaea 2. Estaba diciendo, nos quedan tres vídeos. Este en el que voy a mostrar. No pongas la intro otra vez. ¿Cómo crear la mejor arma del juego de verdad? Porque el último día, bueno, el último día. La última vez, ignorar las múltiples partidas guardadas. He preparado las cosas como casi siempre para no tener que hacer mucho farmeo porque es Disgaea. Disgaea requiere una cantidad increíble, extrema de farmeo siempre y por hacerlo más rápido. Sin contar las 6 horas que estuvimos creando la Yoshisuna, sin contar las 8 horas que estuvimos con el mundo oscuro más rápido. Por lo menos no tuve que hacer todo el farmeo fuera de cámara. O sea, las partidas guardadas tienen 200 y pico horas, así que es menos. Pero bueno, sí, a lo que íbamos. No la última vez, la anterior, creamos la supuesta mejor arma, dije, que se la di a la Har, porque protagonismo, que era la Yoshisuna, que es técnicamente la mejor arma de rango 40, es ligeramente mejor que el resto, aunque en mi opinión el Super Robo Sui va a ser mejor, aunque tengo que subirlo, todavía está ahí pendiente, pero bueno. Y tiene 200.000 de ataque, podría técnicamente haber tenido 350.000 de ataque si lo hubiera hecho exactamente perfecta el arma. Si le hubiera puesto justo las cosas, pero preferí ponerle más distancia de ataque, más contraataques por cosas mías. Me gustan así más. Y porque sabía que realmente esa no es la mejor arma de verdad. Hay un arma mejor que la Yoshisuna, técnicamente. Y lo más entretenido es que no se tarda tanto tampoco en hacer. ¿Alguien quiere, está dispuesto a intentar adivinar cuál es realmente la mejor arma del juego si no es la Yoshisuna? Solamente en Disgaea 2, claro, en futuros Disgaeas la cosa cambiará, pero en Disgaea 2 específicamente, el mejor arma del juego estaba en nuestro interior todo este tiempo, básicamente. Eran los amigos que hicimos por el camino, y esos amigos se llaman Foyicle, efectivamente. Cualquier cosa. La mejor arma del juego es un arma de magicambio, básicamente, es un poco trampa. Hace ya un tiempo. Por eso lo voy a repetir todos los pasos a seguir. Ha llegado el momento de Foyicle. Cualquier monstruo básicamente puede ser el mejor arma del juego. Si os acordáis, hicimos el bug. De hecho, deberíais estar equipados, la mayoría todavía, con armas bugueadas. O las quité. ¿Dónde estáis? Ah, que los puse por abajo. De hecho, la mayoría estáis con armas bugueadas. Estas armas, si lo haces bien, y requiere unas cuantas horas de todas maneras, pueden llegar a ser mejores que la mejor arma del juego hecha perfecta, así que tampoco me molesten hacer súper perfecta la Yoshisuna. El único problema que tienen es que no puedes ponerles ataque extra ni contraataques extra. ¿Sabes? Creo que da igual. Voy a explicar los pasos a seguir. Son varios pasos, tengo ya digo, varias partidas guardadas creadas para ello. El único problema es que tenemos que volver al episodio 1. No podemos hacer el mejor arma del juego en el final del juego. Por lo tanto, tenemos que crear un nuevo ciclo. Pero ya lo he hecho fuera de cámara, así que no os preocupéis por eso. Ya que estamos en este ciclo, lo que necesitamos es, si queremos hacer un arma de magicambio que tenga muy buenas estadísticas, necesitamos que el monstruo tenga muy buenas estadísticas para empezar. Entonces, queremos subir a Foyicle, pero se puede hacer con cualquier monstruo. Realmente yo recomendaría hacerlo con un androide. Lo voy a hacer con Foyicle, porque es nuestro mascota que conseguimos capturar al principio del juego cuando quisimos desbloquear a la Beastmaster por primera vez. Y dio la casualidad de que el bicho se llamaba Foyicle, así que no podíamos no adoptarlo. Pero el androide tiene el mejor crecimiento de todos los monstruos. Si quieres centrarte en el ataque, técnicamente es mejor el monstruo este de fuego, como quieras ser que se llame. Pero el androide tiene mucho mejor reparto de estadísticas por todas partes. No hay ninguna estadística que no suba 100% o más. Y la que sube 100% es SP, que es ignorable. La vida y el SP es ignorable en las armas de magicambio, básicamente. Hombre, ayudan, pero puedes ignorarlas un poquito. Si quieres crear, además, los androides tienen la ventaja de que como se transforman en armas de monstruo,
O sea, en armas de puños, los puños dependen de ataque y velocidad. Ahora explicaré por qué es importante eso, pero bueno. Pasos para... Lo primero, si queremos que nuestra arma sea buena, tenemos que subir a un monstruo lo máximo que podamos. Como demostración tengo a Zeta, que como siempre lo he utilizado para mejorar a otros aliados a la hora de subir de nivel. Tiene 1,2 millones de ataque. Este es nuestro Follicle, tiene 16. Buen trabajo, Follicle. Tenemos 1,2 millones de ataques. Esto es con todo lo máximo que puedo subir de ataque ahora mismo. El máximo, máximo, máximo de las estadísticas que pueden llegar a tener cualquier personaje son 40 millones. O sea que... El problema de los personajes de tipo monstruo es que, si os fijáis, no pueden aprender maestría. La maestría está reservada para los humanos, ahí hay un poquito de favoritismo que es un poco por saqueo. Peor incluso en la versión de Play 2, en la que no puedes hacer magicambio, ahora que puedes hacer magicambio por lo menos, pero bueno. Los monstruos siempre van a tener menos ataques realmente que los humanos. Pero vamos a subir a nuestro monstruo lo máximo posible. Hay un par de cosas de las que no he hablado a la hora de... Si queremos llegar con un personaje a 40 millones de experiencia, o sea, 40 millones de estadísticas, de la estadística que sea, hay que hacer varias cosas. Lo primero, vamos a explicar la forma de subir la estadística a un personaje. Para empezar, llegar a nivel 99999, evidentemente. Eso te sube las estadísticas, pero eso no es todo. Si yo reencarnara, por ejemplo, a Adele, como genio, obviamente, porque mejoran más las estadísticas, aquí hay un par de cosas que podéis comprobar. Arriba, bonificación. Y lo segundo, las estadísticas tienen aquí una barra amarilla que te da más bonificación. O sea, no es lo mismo empezar con un personaje a nivel 1 que empezar con un personaje reencarnado desde X nivel a nivel 1. Las barras amarillas lo que simbolizan es tus estadísticas que tienes actualmente por ser nivel 9999. Eso va a hacer que herede más estadísticas a la hora de empezar. Eso es la barra amarilla. La barra azul son estadísticas, tus estadísticas base, las cuales tú puedes invertir esos puntos extra para mejorarlos. Lo máximo que puedes llegar a una estadística a mejorarla, y eso lo voy a mostrar fácil con Z, porque como ya digo, Z se ha reencarnado más veces porque ha participado en casi todas las subidas de nivel de casi todo el mundo. Lo máximo que puedo subir una estadística es a 255. Esto es la estadística base. Luego hay que contar con los multiplicadores. Porque si muestro su estado, está en alguna parte aquí. Las aptitudes lo que hacen es que cuando subes de nivel, pues sube un 120% el ataque, un 120% la defensa, 100% la inteligencia. Esos son los multiplicadores. Cada vez que subes de nivel, esa estadística va a subir más todavía. Por lo tanto, por eso digo que realmente el mejor personaje que podríamos subir es un androide, porque tiene los mejores multiplicadores de las clases de monstruos. Y no hace falta que sea una clase de monstruo, pero vamos a hacerlo con nuestro Follicle. ¿Cómo podemos...? Porque si os fijáis, Z cuando se reencarna tiene 220 puntos de bonificación. Que creo que es el máximo, porque estoy casi seguro de que Z lo ha reencarnado todas las veces necesarias. Adele, si lo intento reencarnar, solo tiene 96 puntos. Eso es porque no solamente tenemos que fijarnos en el nivel que tiene el personaje a la hora de reencarnar. Lo máximo que puedes tener es nivel 9999. Si te reencarnas, pues ganas las estadísticas amarillas. Pero para poder mejorar las azules, para tener más puntos de bonificación, hay un número oculto, que es la cantidad de niveles que tienes almacenados. Si te reencarnas una vez con nivel 999, pues tienes 9.999 niveles, vamos a decir 10.000. Por redondear, tienes 10.000 niveles acumulados. Si te reencarnas otra vez, al máximo nivel, 20.000 niveles acumulados. Eso es lo que te da esos puntos para poder mejorar tus estadísticas base. Partiendo de eso, si queremos la mayor cantidad de puntos, necesitamos 186.000 niveles acumulados.
Aparte, haber subido luego de nuevo a nivel 9999 para tener las máximas estadísticas posibles. Si queremos que un personaje tenga las máximas estadísticas posibles, hay que reencarnarlo al máximo nivel 18 veces, 19 técnicamente. O puedes, porque no hace falta que sea al nivel 999, a lo mejor reencarnarlo al nivel 4000, pues unas 40 y pico veces, ¿vale? Hay que, eso haces la cuenta. Hay que intentar, porque cada vez, cuanto más nivel vayas a subir, más te cuesta subir de nivel. Así que calculo que más o menos alrededor de nivel 4000 creo que es lo más óptimo. Reencarnar y así subir las estadísticas a lo máximo posible. Ahora, si queremos crear el arma definitiva del universo, bueno, vamos a imaginar que estamos subiendo un personaje de forma legal. Primero, tienes 186.000 niveles acumulados. Segundo, no puedes subir, o sea, no se puede tener más niveles acumulados que 186.000, no sirve para nada. Los puntos, creo que 220 son los máximos puntos que te pueden dar. Si subes a nivel 100 no pasa nada. Lo que pasa es que para los niveles amarillos tienes que reencarnar a nivel 9999 una vez para que los niveles amarillos sean lo máximo. A lo que íbamos. Las veces anteriores puedes reencarnar al nivel que quieras, pero la última vez intenta reencarnar al nivel 9999 para que las estadísticas base amarillas sean mejores. Ese es el primer paso. Eso lleva un par de horas suponiendo que tu personaje tenga lo que tiene su icono de ahí abajo. Los 300, aunque solamente se muestran 99 crímenes. Porque así sube 300... No 300 veces más rápido, sube 4 veces más rápido. Porque los crímenes son extra de experiencia. Que ganas. Entonces eso es importante. Segundo. Cuando consigues llegar al nivel máximo, aproximadamente vas a tener estas estadísticas. De la estadística a la que le haya dado prioridad, vas a tener 1 millón y pico de ataque. Si vas a ataque, inteligencia, si vas a inteligencia. Lo segundo es equipación. Tener armas y armaduras. Específicamente, si puede ser, objetos. Super Robo Suite, porque esto subido al máximo, al 200 de nivel, intentando priorizar la estadística que tú quieras. Aparte, que tengan la misma rareza. Si todos los objetos que tienes equipados tienen rareza 0, tienen la misma rareza, da igual cual sea, pero lo mejor es rareza 0, ganas un 30% más de estadísticas. Otra cosa de la que definitivamente no he hablado, los inocentes. Me he saltado los inocentes muchísimo durante Disgaea 2. Hablé más de ellos durante Disgaea 1. Tienes 10 ranuras de inocentes en cada objeto. 8 ranuras, perdón, 10 eran Disgaea 1. 8 ranuras de inocentes. Cada inocente hace una cosa. Pero básicamente los importantes de recordar son Gladiador, que sube ataque. Marksman, que debe tenerlo equipado alguien por ahí en alguna parte, en alguno de sus armas. Que sube puntería. Eso es para los arqueros y pistoleros. Y Tutor, que sube inteligencia. Esto no es realista maximizarlo. Y técnicamente no hace falta. Como puedes tener 8 ranuras, puedes, y cada inocente de ellos puede llegar a tener un valor. Esto lo voy a demostrar de una forma fácil. La Jarl. Desequípate medio segundo la Yoshitsuna. Y voy a combinar los residentes. Aquí teníamos esto lleno de gladiadores. Cantidades aleatorias de ellas. Si los combino, ahora tengo 1400 gladiadores en una sola ranura. El máximo de un mismo inocente que puede haber en una misma ranura son 19.998 del mismo tipo, siempre que sean de estadísticas. Técnicamente, aunque esto costaría una eternidad, podrías tener 8 ranuras llenas de 10.000 no sé cuántos gladiadores en cada una de ellas. Es 19.998, porque es 999 multiplicado por 2. Cuando el gladiador no está amaestrado, digamos, que te aparece la cara en amarillo, no lo has derrotado en el mundo de los objetos,
El máximo es 9999, pero cuando lo derrotas se duplica ese número, por eso 999 por 2, 19998. Técnicamente podrías tener eso 8 veces, vamos a redondear a 20.000. Podrías tener 20.000 de ataque por 8 ranuras. 8, 10, 160.000 más de ataque, ¿puede? No sé si he hecho bien la cuenta, creo que sí. Aproximadamente 160.000 de ataque más. Técnicamente, el mejor arma con eso podría tener... pero no es realista intentar hacerlo de los inocentes, es demasiado. Y no lo vamos a hacer, ni de coña, ni lo pretendo hacer. Técnicamente, la mejor arma podría tener 500.000 de ataque aproximadamente si tuviera todos los inocentes perfectos. Ahora, en este Disgaea, y es un inocente que no vuelve a aparecer en ningún otro Disgaea, también hay unos inocentes, Adel tiene que tener alguno por aquí, que se llaman lovers, que se llaman amantes. Estos amantes son súper importantes y no he hablado de ellos nunca. Los amantes lo que hacen es que cogen... Bueno, lo primero, para que aparezca en un objeto, no pueden haber ningún arma que, ni objeto de inventario que tengan esos inocentes de forma innata. Estos inocentes aparecen, porque sí, de la espesura. Siempre que tengas algo de población disponible dentro del objeto. Estoy diciendo todo esto para decir lo que técnicamente habría que hacer para llegar a las máximas estadísticas posibles. Y no lo vamos a hacer, porque el otro método que voy a hacer ahora después es mucho más rápido. Pero bueno, los amantes son muy importantes por dos motivos. Te suben cada número de amantes que tengas, que si vas al mundo de los objetos y los derrotas se duplica el número. Te dan un 1% más de todas las estadísticas que tengas. El máximo, ahí ya no es 10.000 y pico. El máximo de amantes que puedes tener en un objeto son 25. De hecho, aunque tengas más de 25 en distintos objetos, creo que solamente afectan 25, ¿vale? 25 es el absoluto máximo, ¿vale? Lo que tienes que hacer es derrotarlos e irlos pasando de objetos. Para que aparezca un amante... Tienes que tener puestos un objeto y participar en batallas mínimo durante 35 batallas. Cuando has participado en 35 batallas sin desequiparte un objeto, sin desequiparte el objeto, hay una posibilidad de que aparezcan, pero no es garantizado. O sea que puedes tirarte 100 partidas sin que te aparezcan estos amantes. Pero si te aparecen, los derrotas. Y una vez que derrotas a un amante o un objeto, en ese objeto ya no pueden aparecer más amantes. Así que hay que cambiarse el objeto equipado y todo el rollo. Es bastante, bastante fastidiado. Pero si tienes 25, te mejoran un 25% las estadísticas. No las estadísticas del objeto. Un 25% las estadísticas de tu personaje después de calcular las estadísticas del objeto, los inocentes y todo lo demás. Los amantes son súper importantes. Aparte, mejoran un 25% la... pasiva de la clase. Véase. Teníamos la Harl. La pasiva de la Harl no estoy en estado, ¿a que no? La pasiva de la Harl es que hace más daño a los monstruos. Con los inocentes de amante haría todavía más daño a los tipo monstruo. Eso es muy bueno. Por ejemplo, los árboles se regeneran vida. Te regenerarías un 25% más de vida. Suma, todo eso suma. Aparte, por ejemplo, una clase muy buena que le vienen muy bien son las Magic Knight. Las Magic Knight hacen más daño elemental. Y a la gente. Y además puedes hacer que tengan debilidad a la gente contra ciertos elementos. Con los amantes harían un 25% más todavía de daño a la gente que es débil ya contra ciertas cosas. Esas cosas son muy buenas. Las ladronas roban mejor. Y las samurái femeninas hacen más daño uno contra uno. O sea, son gente que les conviene mucho tener amantes. Aparte, el 25% de estadísticas, que se nota bastante. No sé si es 25 o 50 ahora que lo pienso. No recuerdo si cada amante te daba 1% o 2%, creo que solamente es 1%, pero aún así es bastante. Cuando estamos ya en medio millón de estadísticas de ataque, 25% más, pues la verdad es que está bastante bien. Te plantas en
No, se te plantarías en 600, 700 mil de ataque. Razonable. Siguiente cosa. Bueno, también hay inocentes dobles, pero no vamos a hablar de ello porque la verdad es que no los vamos a desbloquear. Maestría. Y por eso los monstruos la verdad es que pierden bastante en ese aspecto. El nivel de maestría con los objetos aumenta el ataque que te aumenta el propio objeto a la hora de equipártelo. Por ejemplo, la Heart tiene aquí un montón de cosas, porque como te lo dan bastante al final, tiene un montón de variopinto de estadísticas. Tiene 23 de nivel de maestría con las espadas, por lo tanto una espada que debería darle 100.000 de ataque, en realidad luego le da más ataque del que debería. La Yoshitsune debería darle 200.000 de ataque. Sin embargo, si me la desequipo, pierdo prácticamente la mitad del ataque, pierdo 500.000 de ataque fácilmente. Estoy perdiendo más del doble del ataque que supuestamente me debería dar si me la desequipo. Pasamos de 1.100.000 a 583.000 de ataque. O sea que la maestría importa mucho subirla. Para eso hay unos inocentes que son muy buenos que se llaman Arm Master. Que lo que hacen es que si te equipas... Y el máximo son... 19.900 me parece tan... No, el máximo son 1.900. Tengo que farmearlos, todavía no los he farmeado, pero... Básicamente... Si te pones a pegarle a un enemigo invencible... Lo mejor es ponerte a ti y a un aliado invencibles... En una casilla invencible... En algún mapa que tenga invencibilidad... A pegarte mutuamente para subir mucho... La maestría con las armas. La maestría con las armas sube un montón... Es lo que más sube las estadísticas que te aportan luego las armas a ti mismo. Eso sería la forma legal de hacerlo, ya digo. No es lo que vamos a hacer hoy. No es lo que vamos a hacer hoy. El máximo, por cierto, de maestría es 255. O sea que hay para rato. Te puedes tirar muchas horas haciendo eso. Y eso es para un personaje, claro. Solamente subir la maestría lo máximo posible. Aparte que aprendes habilidades mejores y todo el rollo. Posiblemente intente mejorar la maestría de alguno. Aún no hemos visto todos los ataques de todas las armas del juego. Al nivel 40 se desbloquean los mejores ataques y no los hemos visto, pero bueno. Y después de haber hecho eso... Si tienes 10, 20 millones de ataque, da gracias. Llegar al nivel 40, o sea, a 40 millones, que es lo absolutamente máximo, es casi imposible. Lo único que hay que contar con que luego en medio de la batalla puedes utilizar Braveheart y puedes utilizar Magic Boost. Utilizando Braveheart, utilizando Magic Boost en el medio de las batallas, entonces es cuando sí que puedes llegar a 40 millones, aunque sea de forma temporal, y hacer ataques absolutamente ridículos. De hecho, uno de los logros del juego es hacer un ataque de 100 millones, y me gustaría hacerlo porque quiero desbloquear todos los logros del juego. Y para eso nos va a hacer falta armas muy ridículas. Ahora... Sabiendo que una Yoshitsune perfecta de nivel 200 con todos los inocentes cuando la subiste de nivel puestos en ataque, y si le subes todo al ataque cuando estás subiendo el arma en los pisos 10, 20 y 30, sabiendo que una Yoshitsune perfecta tiene 350.000 un poquito más de ataque, ¿cuánto pensáis que va a ser el ataque que va a tener el arma definitiva de verdad de la buena? Y sabiendo que el máximo de estadísticas son 40 millones. El literalmente máximo. ¿Es más fácil farmear crímenes que Statistician? Yo juraría que es más fácil farmear Statistician, pero... Ea, en futuros DGA vuelve... Vuelve la estadística. El mejor arma del juego de verdad va a tener 40 millones de ataque. Pero no va a tener 40 millones de ataque. Va a tener 40 millones de ataque, va a tener 40 millones de inteligencia, va a tener 40 millones... Vamos a hacer el arma definitivamente perfecta. Y esto es un exploit. Esto definitivamente no es intencionado. Lo que el juego quiere que hagas es... Subir el personaje a 186.000 niveles acumulados. Tener todas las armas de rango 40 subidas a nivel 200 con los mejores inocentes posibles,
combinando las armas todo de raíz a cero para que tengas 30% más de estadísticas con 25 inocentes amantes para tener 25% más de estadísticas con mucha... ¿Podemos hacer eso? ¿O podemos crear un arma extremadamente cheta y definitivamente no intencionada? No son 40 millones de ataques, es 40 millones de todo. Así que a la gente de inteligencia también le vale, así que a los arqueros también le vale. Ahora, vamos a necesitar un par de cosas críticas para poder hacer esto bien. Paso número 1. Para poder hacer esto lo más rápido posible. Todo esto que voy a decir a partir de ahora, ahora sí, vamos a crear el mejor arma del juego. De verdad. Súper el mejor arma del juego. Ni siquiera vaya a requerir tanto tiempo, pero un poquito sí. Para hacerlo de forma óptima. Algún personaje con buenas estadísticas, con 300 crímenes, Adele. ¡Anda, mira! Pensaba que había llegado a 300 crímenes con Adele. Era mentira. Tengo 298 crímenes solo. ¡Uy, casi! Se me olvidó subirle los dos últimos crímenes. Eso da igual. Los crímenes nos va a servir para que el arma que magicambiemos, véase Follicle, adquiera también esos niveles extra. Adquiere los crímenes de la persona que se ha magicambiado. Esto solamente se puede hacer en la versión de PC y en la versión de PSP. No en la versión de Play 2 porque no existía el magicambio, obviamente. También te digo, no hacía falta hacerlo para nada en la versión de Play 2. Esto lo vamos a hacer porque puede que nos haga falta, aunque parezca mentira. En principio no lo usaré, pero luego ya veréis que sí. Necesitamos cualquier monstruo, ya digo. El androide es una mejor opción, pero bueno. Necesitamos a Zeta. No es obligatorio tampoco, pero va a hacer que el proceso sea más rápido. Ya digo, muchos criminales en nuestro humano. Zeta con Magicambio 2. Ahí está la C del copyright. El nivel de Zeta y las estadísticas de Zeta son completamente irrelevantes. Pero lo primero que necesitamos es subir a nuestro monstruo lo máximo posible, al nivel 999, y si puede ser, acumular los 186.000 niveles en él. También te digo, solamente hay que acumular los 186.000 niveles en el monstruo, no hace falta acumularlo en el humano ni nada, no hace falta reencarnar al humano ni nada. Pero bueno, otra cosa... Poner que los enemigos sean lo más fuerte posible. A ver si no tengo que repetir esto. Tenía que ser el senador legendario. No te voy a dar el objeto que me pidas, me da igual. Cinturón. ¿Tengo algún cinturón aquí? No, pues te aguantas. Se van a negar y voy a tener que repetir esto. Puede que no. Se van a negar por culpa del mamarracho. Me cago en tu abuela. Búscate un hobby, tío. Segundo intento. Tenía 85%, por favor. Enemigos más fuertes. Mejores porcentajes, gracias. ¿En serio? ¿70? No hay senador legendario, a lo mejor funciona. No quiero pegarme con ellos porque voy a tardar más. Vale. Si recordáis, el mejor nivel para subir de nivel era la Cueva de los Desafíos 4. Pero la Cueva de los Desafíos 4 aquí solamente tienen los enemigos nivel 1000 y pico una vez que hemos subido al máximo a la gente. Si queremos hacerlo de forma óptima y tardar lo menos posible en subir a un personaje a nivel... Se me ha olvidado que no hablé con el personaje este. Si queremos subir a un personaje, ya digo, a nivel... 9999 lo más rápido posible. La Landos Carnage. Que lo desbloqueamos con los mapas que tardamos un millón de años. Ahora, aquí, si vas al juzgado, no te dejan subir y bajar de nivel a los enemigos. Pero si lo haces en el pueblo, eso afecta también a la tierra de a Landos Carnage. Así que los enemigos de la Cueva de los Desafíos 4 deberían tener nivel 5000 y pico. Ahora tiene 6000 y pico porque el máximo nivel sí que les aumenta, aunque no lo parezca. Aquí, 6490. Ahora, método de farmeo. Sacamos a Zeta. Sacamos a nuestro querido monstruo que vamos a subir muchísimos niveles. Y sacamos a nuestro personaje que tenga muchos crímenes para subir más rápido de nivel. Porque los crímenes hacen que, ya digo, subas más rápido de nivel. Magicambio... Ah, bueno, sí. El magicambio este que las estadísticas no importan. Luego ya sí que importará. Magicambio por aquí. Magicambio 2 con Z.
porque este es el único ataque que puede afectar a todos los enemigos a la vez y por lo tanto poder repetir este nivel extremadamente rápido. Y mira qué bonito es nuestro hacha. Y ya está, todos muertos. Adel obviamente no ha subido de nivel, Zeta no ha subido de nivel porque ya los tenía al máximo nivel, pero bueno, podría farmear nivel con ellos también. Foyig le ha subido 2000 niveles prácticamente. De hecho, si quisiera, podría reencarnarle ya. Y lo pongo siempre abajo para que sea más rápido el tema este. Lo podría reencarnar. El único problema es que no te dejan reencarnar a la misma clase sin tener que pegarte un paseo. Ah, lo voy a reencarnar al máximo rango, obviamente. Foyicle era rango 1, lo voy a reencarnar al rango 5, es lo suyo, las estadísticas aumentan. Como genio y ya podemos empezar a ir acumulando estadísticas extra y todo lo demás. Generalmente me espero a nivel 4000 y pico, porque es más rápido tener que repetir la partida varias veces que no repetir la partida, reencarnar, repetir, reencarnar. Repito la partida unas cuantas veces y luego ya lo reencarno. Pero bueno, el proceso es exactamente el mismo. Lo único que obviamente, sin las animaciones, para tardar todavía menos. El farmeo, ya digo, así se hace muy rápido. Lo único que, aproximadamente, ya digo, al nivel 4000, tienes que reencarnar al personaje unas 45 veces, me parece que hice la cuenta. Creo que era eso lo que tenía que hacer, pero bueno, ya tiene 2700 de nivel. Y así. Ahora Foyic se ha pasado al lado oscuro, pero no tiene por qué. Puede recuperar su color. Esto es el método. Obviamente, hacer esto requiere unas cuantas horas. Pero bueno, para mostrar el ejemplo, vamos a reencarnar a Foyicle. De nuevo tengo que buscarlo aquí en la lista de monstruos, porque tengo todos. Y ahora podría subirle todavía más el ataque. Como se transforma en hacha, el ataque es la estadística que deberíamos priorizar, pero ahora vamos a ver que no, ahora lo explicaré. Pero bueno, reencarnarlo y reencarnarlo. La última vez, llegar a nivel 9999 de verdad, reencarnarlo y volver a llegar a 9999 para tener las posibles máximas estadísticas. Esto tarda, depende de... Como ya digo, puedes hacerlo teniendo los 300 crímenes o no, entonces tardarás más o menos. Pero esto tarda 3 horas aproximadamente, todo el proceso de llevar un personaje a acumular todos los niveles necesarios, puede que un poquito más. Obviamente eso ya lo he hecho fuera de cámara. Así que esta es la partida posiblemente. Hola. Dar la bienvenida a Foyicle 2.0. Nuestro Foyicle ahora tiene 1.000.000 de ataque comparado con Z, que tiene un, o sea, 1.000.001 comparado con Z, 1.000.002. No está mal, no está nada mal. Y realmente no son, no está subido al máximo máximo. Está subido al máximo como poderle subir una estadística al máximo. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos Magicambio ahora... Ah, por cierto. Necesitamos dos cosas. El paso 1, subir a un monstruo al máximo. Posible que puedas. Segundo paso. Necesitamos un par de objetos. Necesitamos... Que ya lo tengo equipado, pero se lo voy a desequipar. Un scroll de Magicambio que tenga nivel 140 o más. Para eso tiene que ser legendario. Esto ya lo hicimos en algún momento en la serie. Pero vamos, un scroll de Magicambio y un peso de Magicambio. Estos dos se consiguen con crímenes. Aquí. Uno de ellos debería aparecer una categoría general. Uno de ellos se llama el crimen que hay que aceptar. Se llamaría... Voy a coger a un monstruo, por seguro que tienen la... el segundo. A ver, algún monstruo aleatorio. Gig. Algún monstruo que hayamos magicambiado. Uno de los requisitos es esto que se llama magicambiar a otros. Esto te regala el... la pesa. Y aquí debería aparecer una categoría encima de Adel, que es una categoría general, que es magicambio, muchos magicambios o algo así. Eso te regala el scroll. El scroll, ya digo,
hay que reiniciar hasta que te salga legendario, porque no es garantizado que te salga legendario. Una vez que te salga legendario, hay que subirlo 140 niveles mínimo. Para que, cuando tú haces magicambio, el personaje, o sea, el magicambio adquiere no solamente las estadísticas del monstruo, sino también las del arma. Se suman. Así que es mejor todavía, más rápido, aunque no más rápido, el scroll es obligatorio. El scroll es 100% obligatorio. La pesa no, la pesa puedes ignorarla, la pesa además no hace falta subirla de nivel. La pesa lo que hace es una cosa muy divertida. Si tenemos... voy a equiparle ambas a Follicle. El scroll lo que hace es que cuando te magicambias, adquieres las estadísticas del arma del personaje que vayas a utilizar. Y la pesa lo que hace es que... supongamos que en lugar de tener ataque, Follicle tuviera inteligencia, tuviera 1,000,000 de inteligencia, ¿vale? Cuando te magicambias el arma, si tienes la pesa equipada, la pesa busca cuál es tu estadística más alta y se la pone a la estadística que beneficia al arma. Para que se entienda, Follicle, cuando se magicambia, se convierte en un hacha. Las hachas utilizan... ¿la pesa se muere, se pierde? Creo que no. Aunque tengo varias. Pero creo que no. No estoy seguro, honestamente. Como sea. Con tener una, mientras no utilicemos luego a Follicle fuera de su sitio, no debería pasar nada. A lo que íbamos. A Follicle lo he hecho de ataque. Pero la coña es que... como Follicle se convierte en hacha, las hachas utilizan ataque. Si Follicle tuviera 1,000,000 de inteligencia en lugar de 1,000,000 de fuerza, el arma resultante tiene un 30% de sus estadísticas. Tendría 300,000 de ataque. Perdón, 300,000 de inteligencia. Pero si tienes la pesa, no solamente tendría 300,000 de inteligencia, tendría 300,000 de ataque y de inteligencia. No es que sustituya un valor por otro, es que cambia un valor por otro. Por lo tanto, estamos subiendo dos estadísticas a 300,000, lo cual dices, coño, está bien, ¿sabes? En lugar de solamente una a la vez. ¿Qué quiere decir con esto? Que he estado reencarnando a mi Follicle de ataque. Pero eso no es lo que hay que hacer, porque si tienes la pesa, lo que tendrías que hacer es subirle todo menos ataque. Porque el ataque lo va a adquirir de su mejor estadística. La vida y el SP lo vamos a ignorar. Entonces podría técnicamente subir el ataque al máximo, pero es justo lo que no quiero hacer. Los ataques las estadísticas prioritarias son inteligencia, puntería para los arqueros y velocidad para los puños también. El ataque lo va a aprender él mismo porque va a convertirse en hacha. Entonces podría nivelar un poco todas las estadísticas, excepto ataque, para que cuando suba de nivel se convierta en la mejor versión de sí mismo. De esta forma, el único problema es que no podemos subir ninguna estadística al máximo, máximo. Ninguna estadística va a poder llegar al 255. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo voy a reencarnar porque eso también de nuevo lo he hecho fuera de cámara. Lo he reencarnado sin subirle el ataque. Ahora, ¿por qué digo que la mejor clase que podemos crear es un androide? Porque los androides tienen dos cosas muy buenas. Sus estadísticas son muy buenas, sus porcentajes son muy buenos y se transforman en puños. Los puños suben ataque y velocidad. Dos estadísticas de una. Si no subimos ni ataque ni velocidad a la hora del reencarnar... ¿por qué no? Vamos a reencarnar a Follicle. No lo voy a hacer, de verdad, pero... si hiciera esto con la pesa, a Follicle de repente lo reencarno en un androide y no le subo ni el ataque ni la velocidad. Primero, tengo más puntos para repartir entre otras estadísticas. Y segundo, me van a regalar ese ataque y esa velocidad cuando haga el magicambio, por lo tanto subo más eficientemente todo a la vez. Así que androide es la opción vencedora, pero no es lo que vamos a hacer hoy. Habrá que hacer el segundo paso un poquito más de unas cuantas veces más, pero bueno. Vale. Tercer paso. Tenemos que estar al principio del juego. No tenemos que estar al principio. Tenemos que estar en los primeros 9 episodios. En otras palabras, he vuelto a terminar el juego y he vuelto a empezar un ciclo más, por si acaso. Y nuestro Follicle ahora vuelve a tener nivel 999. No sé dónde lo he dejado, aquí está.
pero ahora tiene las estadísticas repartidas distintas. Ahora ya no tiene 1 millón de ataque, tiene 500.000 de inteligencia, 500.000 de puntería. He repartido los puntos entre otras estadísticas. Otra cosa. En los monstruos no le queremos equipar un arma para que cuando se magicambie el arma tenga rareza 0 y se combine así en los personajes lo mismo que ya he dicho antes. Pero queremos, si puede ser, y esto no lo he hecho todo lo bien que podría, equipación. Queremos tener amantes. He conseguido farmear unos cuantos amantes. Tengo 12 amantes. Los amantes cumplen una doble función. Te dan estadísticas al personaje, un porcentaje de las estadísticas, mejoran tu pasiva, y en el caso de los monstruos, cada amante que tengas es un 2% más de estadísticas que adquieres al magicambiar. Así que equiparos cosas que luego no utilicéis para farmear los amantes, sobre todo cuando estoy subiendo de nivel al personaje, y luego vais al mundo de los objetos, los capturáis y los vais cambiando de objeto para tener los amantes. He conseguido, digo, farmear 12 amantes para que cuando subamos al... Si tienes 25, 25 amantes sería un 50% más de estadísticas. Un arma mágica cambiada tiene 30% de estadísticas más, si tienes el scroll, las estadísticas del propio arma. Como tengo 12 amantes, tendría un 24% más de estadísticas. Por lo tanto, en lugar de 30%, sería 50% y pico. Por lo tanto, mejor. Lo que pasa es que los farmeé un poco tarde, no he podido farmear muchos amantes. Pero bueno, tengo unos cuantos y con eso me vale. No son obligatorios, pero hace que el proceso sea ligeramente más rápido, de nuevo. Hemos vuelto a empezar, literalmente aquí no tengo absolutamente nada. Lo único que sí que he hecho, yo por placer, he vuelto a reclutar a Sagi y a Gig, porque ya que estamos me gustaría tener armas extrañas también. Vamos a hacer lo que tú... Hoy vamos a ver muchos finales del juego. Por cierto, de nuevo. Paso 2. Primero, subir al personaje lo máximo posible, lo más repartido las estadísticas que puedas. Segundo paso, equiparle el scroll, la pesa y las sandalias las tengo equipadas porque tenía ahí inocentes, pero se las podría quitar técnicamente. Se las voy a dejar, no importa. Ahora, esto solamente se puede hacer con personajes creados, no con personajes de historia, no con personajes importantes, porque los personajes técnicamente sí que se puede hacer, pero cada vez que inicias un nuevo ciclo tienes que volver a desbloquearlos, entonces mejor utilizar un personaje tuyo y así no te molestas, no te comes la cabeza. Técnicamente se podría hacer, pero bueno, follicle. Otra cosa, este pintor lo desbloqueas en el mundo de los objetos. Recuperemos nuestro color de follicle, pero podría cambiarle el color. ¿Podemos hacer que sea follicle dorado? ¡Ah, qué demonios! Follicle dorado. Así el hacha será dorada cuando la creemos. A tomar por saco. Es súper follicle. Ahora sí. Un pequeño problema. Si os acordáis, mi idea es que puedes magicambiar un arma. Puedes magicambiar un monstruo encima de cualquier arma. Lo ideal hubiera sido que hubiera cogido la Yoshitsune. ¿Os acordáis de la Yoshitsune que tanto tiempo tardamos en subir de nivel para que tuviera buenas estadísticas? Si hubiera utilizado la Yoshitsune de base, esto hubiera sido más rápido, pero me temo que la Yoshitsune la tiene la Harl. Y como hemos tenido que volver a empezar el juego, no tenemos a la Harl, así que si tenéis un buen arma que queréis utilizar como base para todo este proceso que vamos a hacer ahora mismo, acordaos de desequiparla, porque se me olvidó. Así que en su lugar, tengo por aquí una Excalibur, creo que es el mejor arma que tengo ahora mismo, que tiene 56.000 de ataque, definitivamente no son 200.000 de ataque, pero oye, algo es algo. La utilizaré a ese arma de base. Vale. Cosas. Tenemos que tener suficiente maná como para que nos aparezca... Quiero ver el final y a ser posible no tener que repetir esta votación, porque esto va a haber que hacerlo varias veces. Este proceso es exactamente el mismo que ya hicimos cuando les enseñé ataques que no debería a gente que no debería, pero bueno, ¿el 53% será suficiente? El segundo y último paso va a ser el más lento.
No, quiero pelear, por favor. ¿Sabes qué? Tengo objetos de estafa. Podría sobornar al personal. Nunca lo hago. Quiero ver el final, pero esta vez sin que os neguéis. ¿Por qué tengo tan malos porcentajes? ¿Por qué me odiáis? 62 es mejor. ¿Cuántos osole míos vamos a escuchar? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Pero bastantes. Tenemos que hacer, quiero ver el final. Ya digo, esto ya lo expliqué, pero lo recordamos de nuevo. Y nos vamos a ver el final. Excepto que ver el final va a ser luchar contra el semijefe de Disgaea 1, pero bueno, eso ya lo hicimos. A ver, voy a sacar a un par de personajes para que vayan limpiando el terreno. De hecho, la polilla, como tiene buena movilidad y eso. Esto no debería ser un problema por esta. Ah, bueno, es verdad, tú estás con las estadísticas bajas, pero es de sobra. No he atacado con Adele, ya no sé ni qué hago. Nota mental. No matéis. Intentar no moveros mucho por el escenario. Atraer a todos los enemigos, excepto a la maga esta de aquí. No queremos matarla. Bueno, curandera. Así que hagamos esto rápido. Si recordáis, ya digo, las armas bugueadas que creamos las tenemos que hacer en esta partida. Literalmente no hay ninguna otra partida en la que esto funcione. ¿Cómo es posible que no te vayamos a matar? A ver, Adel, dile una cosa, anda. Ya digo, he tenido que volver a empezar un nuevo ciclo. Estamos en el episodio 1. Esto solamente se puede hacer entre los episodios 1 y 9, lo cual es un pequeño fastidio, pero bueno. Vale, ahora sí, estamos listos. Nos queda solamente un enemigo en el mapa. Magicambio tiene una propiedad bastante particular. Voy a atacar para matarlo, pero no voy a ejecutar el ataque. Había un ataque que llegaba a Soaring Fire. Vale. Ahora mismo, si le doy a ejecutar, si le doy a terminar turno, termina el combate porque definitivamente este enemigo se va a morir. Sabiendo eso, lo que vamos a hacer es coger a nuestro super mega Follicle, mejor que antes, mejor que nunca, y combinarlo con el mejor arma posible, en este caso, esta de aquí. Debería tener otro arma mejor, pero ya digo. Como tenemos el scroll de Magicambio, esto siempre debería mejorar las estadísticas bastante. De hecho, no te vayas. Vuelve. Ahora que ha llegado tu momento, no seas tímido. De hecho, mira, esta tiene 118.000. Después del Magicambio tenemos 390 y pico mil, no está mal. Catacroker. Mira qué bonita el arma dorada. Follicle se ha convertido ya básicamente en la mejor arma del juego. ¡No! ¡Sí! Fijaros en las estadísticas. Llega a tener más estadísticas que la espada, que la Yoshizuna. No que la Yoshizuna mejor creada del mundo, pero mejores estadísticas tiene ahora mismo que la Yoshizuna que creamos nosotros después de 6 horas. Y he tardado a lo mejor 3 en subirle 180.000 niveles acumulados. También, contando con que ya hice lo de los crímenes con Adele y con todos los demás, pero bueno. 300.000 de ataque no está nada mal. No está definitivamente nada mal, aunque podría ser más. Son 300.000 de ataque. Perdón. Porque se suman las estadísticas del arma, que eran 50.000, más la mejor de las del resto de estadísticas, que va a ser la inteligencia, que son 27, 270.000, perdón. Ahora, eso está muy bien, pero ya digo, técnicamente podríamos crear una Yoshizuna mejor que eso, tardando muchas horas, pero podríamos. Ahora, ignorar esto que voy a hacer ahora mismo, pero he sacado a Gig y he sacado a Sagi con las partidas extra porque me gustaría tener sus armas. Así que ladrona, por ejemplo, que lleva pistolas, aunque no es obligatorio tener el arma original. Magicámbiate esto un segundo. Quiero luego en otro ciclo hacer que Asagi sea humana y ponerle la pistola que es ella misma. Voy a hacer el bug que ya hicimos de conservar armas. Y a Gig le vamos a poner a la samurái que también lleva espada, ¿verdad?
Pues sale. Es que esta espada me gusta la forma y me gustaría conservarla porque el dibujo mola, no por otra cosa. Vale. Ahora que hemos hecho esto, tenemos dos turnos de magicambio, tenemos dos turnos de magicambio. Gig funciona distinto, tenemos cuatro turnos de magicambio. Entonces, aquí da igual que le dé a terminar turno o a ejecutar, pero por si acaso le vamos a dar a ejecutar. Voy a explicar cómo funciona esto. Hemos terminado la partida y hemos terminado el ciclo, porque este final de juego es un final malo que termina el ciclo y te hace ver créditos otra vez. Otra vez. Otra vez. Después de ya varias veces. Explico el proceso. Ahora tenemos que iniciar un nuevo ciclo. Lo que ocurre es que hay varias formas. A ver, los magicambios funcionan de esta manera. Tú te magicambias, el arma que tenías desaparece, se queda guardada en memoria, ¿vale? Y en su lugar tienes un arma que es el monstruo, con las estadísticas que tenga el monstruo y los ataques especiales que tiene el monstruo. Cuando tú terminas una partida, ese monstruo, o cuando se terminan los turnos de magicambio, o cuando termina la partida, el monstruo vuelve a aparecer en tu lista de aliados y el arma vuelve a recuperar el valor de memoria del arma que tenías antiguamente, ¿vale? El arma no la pierdes, obviamente, el arma que tenías antes. ¿Qué ocurre? Que por algún motivo este final del juego está bugueado. Por lo tanto, inicias un nuevo ciclo, después de crear la partida guardada correspondiente de nuevo juego más, y la gente que tenía esas armas las sigue teniendo, y no debería tenerlas, obviamente. El desencadenador que debería decir, oye, quítame el arma magicambiada y ponme el arma original, no se ejecuta, pero todavía lo está recordando el juego. Todavía están esos valores en memoria. ¿Qué pasa? Que si en lugar del arma, las armas magicambiadas no se pueden desequipar, y esto lo debería explicar una vez que empecemos el juego de nuevo, pero es que estos créditos duran un rato y no hay forma de saltarlos. Vamos a ver este final bastantes veces, que lo sepáis. Bastantes, bastantes. Ahora, he hecho esto con tres personajes, pero realmente lo voy a hacer solamente con Follicle el resto de partidas. Era porque quiero conservar esas armas. Básicamente, para resumir todo esto un poco, puedes conservar esas armas, aunque no deberías, si haces el final este del juego. Eso es todo. Ah, bueno, para ver el final este tienes que estar en el segundo ciclo, por lo menos. Es el único requisito, creo. Y 400 de maná, pero eso no es nada. Ahora, como tenemos unos minutos literalmente musicales, vuelvo a repetir. Nos quedan 3 días de Disgaea. Hoy, que vamos a usar muchos chetos, porque usar chetos siempre, siempre, siempre es bueno. Mañana nos enfrentaremos al super jefe del juego, pero eso no va a ser todo. Hay un día extra al final en el que vamos a enfrentarnos al mejor superjefe de verdad, de la buena del juego, porque en la versión de PSP metieron más combates opcionales chetos, así que eso van a ser. El primer día, o sea, mañana solamente voy a hacer Val, es Val, el mejor jefe del juego siempre es Val, en todos los Digaeas, Val obviamente también está en este juego. Se terminan los créditos. Pero al día siguiente, ya digo, haremos los mejores de verdad, porque hay una pequeña cosa que hacer que requiere un poco de aleatoriedad, entonces no lo voy a hacer todo el mismo día. Pero bueno, ya hemos visto el final. Ahora Adel dice un par de frases. No he visto este final nunca jamás en mentira, las cuales sí que puedo saltar. Bla, 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 me parece todo muy interesante. ¿Quieres iniciar un nuevo ciclo? Sí, historia de Adel. Voy a crear una nueva partida, ¿por qué no? Si no tengo casi. Y ahora estamos en el ciclo 18. ¡Bien! Me salto todas las todas las introducciones. Vale. Recordemos que el juego tiene nuestras armas de verdad en memoria. O sea, que no he perdido la Excalibur ni nada de eso. Pero tenemos a Follicle equipado. Y tenemos a el resto de gente equipada también en sus respectivos personajes. Asagi está aquí y Gig está aquí. Aunque ya digo, no deberíamos, estas armas no deberían existir. De hecho, si las intento desequipar, el juego no me deja.
no puedo desequiparlo. Pasa una cosa. Por algún motivo, si intentas comprar un arma y le das a probar, no a comprar, a probar. Geek es una espada, así que cambiemos a Geek por una espada. Y acepto. En ese caso sí que me deja cambiar el arma. Asaki es una pistola. Aunque bueno, originalmente... probar, no comprar. Cambio una por la otra y ya está. Y en realidad, Follicle es un hacha, pero tenía una espada equipada originalmente. Lo que compra aquí honestamente da lo mismo. Esto ya es manía mía. Porque si recordáis, esos valores están en memoria. Y faltaban dos turnos o cuatro turnos para que el magicambio terminara. Entonces, van a pasar un par de cosas entretenidas. Voy a entrar a cualquier partida. Hay dos formas de hacer esto. O bien puedes hacer una votación en la asamblea, o bien puedes hacer una partida. Vamos a hacer el primer tutorial. Vamos a sacar a los personajes, aunque creo que no es realmente obligatorio, implicados en todo el proceso. Mira qué espada más genérica tengo. Sin embargo, si os fijáis, los cuatro turnos de magicambio todavía están ahí. De hecho, puedo hacer ataques... nota mental, tengo contraataques. ¿De qué forma no mato a los Prinis para que se vea el cambio? Bueno, da igual. Vamos a sacar a la gente implicada por aquí. Pero bueno, tenemos ataques aquí de la gente con la que nos hemos magicambiado. Es lo único. Incluyendo... cosas de Gig, que la verdad es que están chetas. A ver, explico un par de cosas. No quiero terminar porque quiero ver cómo de repente las armas van a cambiar. Ahora mismo a la ladrona le falta un turno de magicambio, a la kunoichi también le falta un turno de magicambio, me voy a alejar. Cuando termina el turno... mirar, el magicambio ha terminado, así que el juego me ha devuelto las armas que tenía originalmente. Se pierden las armas que hemos comprado, pero las armas que hemos comprado eran basura de la tienda. O sea, que da igual, pero mira, mi arma original sigue estando, así que eso es bueno. Lo único que como tú duras más tiempo va a ser extraño. Ahora, me pregunto una cosa. Porque Geek se supone que tenía una característica especial en la que salía él en lugar de tú después del magicambio. ¿Qué pasa cuando terminan los turnos de magicambio contigo? Mira, ¿sabes qué? Me da igual, no lo voy a comprobar. Veamos el otro ataque. Que siempre son entretenidos. A ver, esto... realmente estoy repitiendo cosas... ¡Uf! ¡Qué raro queda con un arma que no es la suya! Esto técnicamente tendría que hacerse solamente con la espada de Geek. Ahora mismo estoy utilizando... hay dos métodos que se pueden hacer después de hacer el bug del magicambio. Una cosa que se puede hacer es conservar las armas con sus estadísticas. La otra cosa que se puede hacer es conservar los ataques. Podría conservar estos ataques incluso después de terminar el magicambio con toda su espectacularidad y todos sus chetos de estadísticas. Y todo el rollo. De hecho, eso ya lo hice. Porque si os fijáis, sigo teniendo este ataque. Pero bueno, eso ya lo expliqué en otro vídeo. No es a lo que venimos. Conservar ataques básicamente se hace si después de... se hace exactamente igual yendo a la tienda. Ah, mira. Ahí ha recuperado su arma. Se terminó el turno. No pasa nada con Geek. Vale. Ahora tenemos nuestras mismas armas equipadas. Sin embargo, aquí están mis armas desequipadas. Geek con sus estadísticas y todo el rollo, incluido Follicle con sus 300.000 de ataque. Estas las voy a almacenar para luego. Es que me gusta la forma y quería conservar estas armas para después utilizarlas. Es porque me gusta el dibujo, no por otra cosa. Follicle, lo que me gustan son sus estadísticas. Ahora, dejadme comprobar una cosa. ¡Ajá! Si os fijáis, y seguramente pasa lo mismo con la ladrona,
Los ataques de Magicambio los hemos conservado. No va a pasar lo mismo con la Kunoichi. La Kunoichi no ha aprendido ningún ataque de Magicambio de lo de Follicle. Os explico por qué. Cuando tú haces Magicambio y haces el bug con un personaje creado tuyo, conservas el arma siempre que te acuerdes de comprar en la tienda, probando y almacenando el arma en el inventario. Pero no conservas las habilidades. Si lo haces con un personaje de la historia que hay que desbloquear en un nuevo ciclo, salvo que lo desbloquees, no solamente conservas el arma, sino que también conservas los ataques. Aunque no deberías. ¿Por qué? Porque el personaje ya no está en tu inventario de personajes. Básicamente, el Magicambio hace dos cosas. Almacena los datos del arma original, te da ataques nuevos de Magicambio y te da estadísticas. Bueno, sí, a eso es el arma, pero bueno. Cuando termina el Magicambio, devuelve los ataques que has aprendido al personaje original. Pero si ese personaje original ya no está en tus personajes, no puede devolverlos a nadie, por lo tanto te los quedas. Así que puedes aprender ataques de otra gente, aunque solamente de monstruos, en gente que no debería, lo cual siempre es divertido. Hay dos formas de hacer eso, o bien utilizando un personaje de historia que luego tienes que volver a desbloquear por la historia o por un mapa especial, véase las invocaciones, los personajes de DLC, o con un personaje monstruo normal, pero antes de entrar a la partida, ¿por qué de nuevo tengo a Marona? Da igual. O con un personaje normal, véase el perro, si lo reencarnas a una clase diferente a la original. Porque de nuevo, no reconoce que el enemigo, que el monstruo está presente y dice, vale, pues te quedas los ataques. Es un bug y es entretenido y me encanta. Vale. Pero no hemos venido a eso. Hemos venido a usar muchos chetos. Estamos en un nuevo ciclo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho antes. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de hacer muchos chetos. Hay que volver a ver el final. Otra vez. 58 era bueno. 59 es mejor. Ahora que tenemos el arma en el inventario, se me ha olvidado volvérmela a equipar, pero me la vuelvo a equipar. ¿Seréis ca...? No voy a pelear contra vosotros porque tardo más, pero a estas alturas ya no sé qué deciros. ¿60%? Siempre hay un tonto. Déjame porque esta vez estoy preparado para ti. Creo que tengo objetos de soborno. ¡Ajá! Toma. Por favor, estate a favor. Anda, que sois muy pesados. Gracias. Espero que sea suficiente. Ya veremos. Tú me vas a decidir la votación. Se suponía que estabas a favor. No me falles. Menos mal. Cómo odio las votaciones estas. Vale, antes de que se me olvide, vamos a volver a equiparnos el arma de equipar. Porque ahora pasa una cosa. Si yo vuelvo a entrar en la partida y vuelvo a hacer el mismo proceso, el resultado va a ser el mismo. No queremos que el resultado sea el mismo. Lo que queremos es desequiparnos la Excalibur y en su lugar equiparnos nuestra arma bugueada. Nuestro primer follicle. Vamos a generar muchos follicles, por cierto. Y ahora que tenemos superchetos... ¿Era esta la partida de ver el final? No, Dios, estoy ciego. Ver el final. Mismo proceso. Matar a todos los enemigos excepto a uno. Si puede ser a rango de ataque. Saquemos a Rosalín, Tagada. Y a partir de aquí llega la parte aburrida. Porque hay que repetir... Bueno, subir a un monstruo muchos niveles también es muy repetitivo. Es un 10 Gaia. Lo repetitivo es la norma. A ser posible, no me gustaría alertar a la curandera esa, por favor. Venir hacia mí. Oye, ¿es que tengo puestas las animaciones? Nota mental, quitarlas.
Es que quería ver los ataques de Giz, que siempre molan. Tú, Adel, no haces contraataques. ¿Por qué? Si tienes tres contraataques, santa madre de Dios. Vamos a hacer Big Bang. Vamos a volverte a meter aquí. ¿Cómo puedo? Ah, no llegas. Ahora, en lugar de crear varias armas, vamos a hacerlo más rápido. Solamente me voy a centrar en crear un superarma, que es a lo que hemos venido. Soaring Fire. Por algún motivo nunca encuentro el ataque que busco. Volvemos a sacar a nuestro follicle magicambiao y a nuestro follicle original, que siempre lo pongo al final, pero adiós, no estás al final. ¿Por qué no estás al final? Y pasa una cosa, que si ahora hacemos el magicambio tenemos el scroll. Por eso el scroll es obligatorio. Añadimos nuestras estadísticas al 100% de las estadísticas del arma, porque el scroll tiene nivel 140 o más. Por lo tanto, ahora el arma tiene 500.000 en todo, prácticamente, un poco más. Y eso va a seguir subiendo. El único problema... Le he dado a terminar turno, pero no debería importar. Pero intentar terminar con ejecutar. Por si acaso se acaba el magicambio y falláis a la hora de fusionar las dos armas. ¿Qué pasa? Que hay que volver a ver el final del juego. Y aquí sí que no tengo preparadas partidas guardadas. Yo no he visto 40 veces el final fuera de cámara. Hoy vamos a ver el final 27 millones de veces. Pero bueno, ahora nuestro arma ya no tiene 300.000. Ahora tiene 500.000, 600... O sea, 500... ¿Cómo funcionan los números? 560.000 o por ahí. No está mal. En todas las estadísticas, que eso es lo importante, no solo en una. Ya es mejor que cualquier arma que pudiéramos crear. Pero el mejor arma no es suficiente. Hay que hacer absolutos chetos. Problema. El arma obviamente va a ser solamente de la clase del personaje. Pero recordar una cosa, tenemos scroll de magicambio. Una vez que hayamos llegado a unas estadísticas con las que estemos de acuerdo, puedes volver a repetir el mismo proceso, o sea, coger el arma super cheta, y en lugar de magicambiar a un hacha, dices, pues bueno, pues cojo a otro monstruo, aunque tenga estadísticas de mierda, eso da igual, le pones el scroll, y entonces las estadísticas se suman. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser mejor. Imaginaros que hemos llegado a los 40 millones máximos, ¿vale? Y tenemos... Por cierto, vamos a crear múltiples follicles. El arma se va a duplicar, ya que como repetimos el proceso, recuperamos el original y la copia siempre. Vamos a ir generando follicles a cascoporro. Pero bueno. Queremos una espada para alguien que utilice espadas, porque también cuenta todo lo de la maestría de armas y todo eso. Es importante. Cogemos a nuestro arma de 40 millones y le ponemos encima a un perro que se magicambia en espada o a otro personaje que queramos. Y tacatá, y repites el proceso otra vez. Y luego coges esa hacha otra vez y un puño, pues unos puños. Y ya está. O coges un árbol, por ejemplo, que se magicambia en puños. Y ya tienes unos puños de 40 millones. Podemos crear equipación para todo el mundo con este proceso. Podemos crear equipación de 40 millones de todas las estadísticas para todo el mundo. Lo cual es extremadísimamente cheto. Pero no voy a decir innecesario. Ya veremos cuando nos enfrentemos a los mejores jefes del juego, pero... Es que es un Disgaea. Y esto es... Hemos hecho muchas cosas en Disgaea que parecían que no eran intencionadas, pero resultaban ser intencionadas. Esto definitivamente no es intencionado. Esto no es lo que el juego quiere que hagas para que te lo pases, pero creo que ya le he dedicado bastantes horas. Así que... Chetos es igual a bueno. Futuros Disgaea, crearme la mejor equipación del universo es un proceso menos doloroso. Esto también es un poco overkill, es muy exagerado, ya digo, intentar hacer 40 millones en todo, pero... Por otra parte, tampoco es un proceso que sea gratis. Pensar en la cantidad de veces que vamos a tener que ver este final. Así que eso. No es... La penitencia es tener que tragarse el final del semijefe una y otra y otra y otra y otra vez y muchos ciclos. Pero bueno, ¿otra vez? ¿A quién le apetece hacer otro ciclo más? A mí me apetece hacer otro ciclo más. Vamos a por el 19. Pero bueno,
Repito el proceso para que se vuelva a ver, aparte porque tengo que hacerlo. Por favor, ¿por qué a nadie se le ocurrió que saltarse los créditos una vez que ya lo hayas visto era una idea razonable? O en general, saltarse los créditos. Ya. ¿Quieres un nuevo? Sí, más partidas guardadas, por favor, aunque voy a guardar en la última que he creado, el ciclo 18. Ahora es ciclo 19. Introducción. Menos mal que esto sí que se puede saltar, porque si no serían muchas horas. Vale. Mismo caso, tenemos a nuestro nuevo follicle. Y ahora tenemos más estadísticas al máximo. Obviamente no tengo todas las estadísticas de alguien que sí que tiene maestría. Porque no tengo maestría con hachas con este personaje, pero bueno. Pero bueno, fijaros en una cosa. Porque hay un confusión aquí. Ah, lo diré, me da por el arma. Nuestra Excalibur original está aquí. Con sus amantes, que la verdad es que me interesarían tenerlos. Volvemos a hacer el mismo proceso. Comprar un arma. La verdad es que el arma original da igual cuál es. Voy a comprar unos puños para ver qué pasa. Lo cambio por mi follicle. Y ahora tengo aquí a follicle con 560.000 de ataque. Hago una partida. En el 4 la verdad es que hay bastantes más cosas para que todo se haga bastante más rápido. Y las mejores armas no hace falta ponerse a hacer exploits para poder conseguirlas. Gracias a Dios. Ataque normalito. Mira mi puño que de repente se va a convertir en una espada si esto ha funcionado. Ah, no, se convierte en un hacha, claro, obviamente. Porque recuperamos al follicle original. Con sus 300.000 de ataque. Por lo tanto, donde había uno, ahora son dos. Podemos cambiar el color de las hachas, cambiándole el color a follicle. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. Porque... ay, no, mierda, tengo que desbloquearlo de nuevo. Cada nuevo ciclo tengo que hacer una votación para desbloquearlo de cambiar el color. ¿Qué demonios? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Pero bueno, ahora tenemos follicle por aquí. Y pasa una cosa. Que este follicle no me lo puedo desequipar. Tengo que volver a hacerlo de comprar un arma chustera. Y sustituir una por la otra, pero bueno. Luego te la voy a desequipar porque no quiero esto para nada. Puedo volverte... no, ahora tengo que equiparte el segundo follicle. Ahora, también te voy a decir. Ponte la Excalibur. No tenemos por qué hacer esto contigo. Ya una vez que tenemos el arma original, pero bueno. Ahora tenemos dos follicles. Mira qué divertido, dos hachas. Podríamos equipársela a alguien. Dejarme limpiar un poquito inventario. Este follicle es peor. Vete a casa. Vamos a hacerlo contigo, ya que lo hemos empezado a hacer contigo, pero te voy a poner más arriba para que no tenga que moverme tanto por los personajes a la hora de hacer cosas. Y follicle, ponte abajo del todo, porque así tengo acceso más rápido a ti. Bueno, vale. Si... no le he equipado el hacha, ¿a que no? Obviamente tengo que equipar este hacha. Dale un follicle a Beastmaster. Voy a crear nuevos follicles. No se lo voy a dar ahora porque luego le voy a dar un follicle. Definitivamente va a haber muchos follicles por ahí repartidos. Pero podrían ser mejores todavía, así que ¿por qué no? Primero. Vamos a cambiar el color de nuestro follicle. No me he fijado en el porcentaje de que esto funcione, pero espero que funcione. Vamos a ir a la moda, maldición. Es que cambia el color del arma, es divertido. Segundo, de nuevo, quiero ver el final, pero quiero verlo con más de 50% de porcentaje, si puede ser. Un poquito más. 58. Y realmente eso es todo, esto es todo, amigos, ya no hay nada más. El proceso es el mismo una y otra vez. Una vez que sabes cuál es lo de probar armas en lugar de comprar directamente para desequipártela, hacer una partida y lo demás, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color a follicle. Ahora vas a ser verde. Y vamos otra vez. A ver el final de nuevo.
y a crear otro ciclo de nuevo. ¿Por qué no? Pero a seguir subiendo las estadísticas de forma exponencial. Y nada. Creo que voy a... A ver, el proceso ya queda visto. Es muy probable que en la duración normal de un live stream no vaya a dar tiempo a hacer esto. Vamos a ver hasta cuánto podemos llevar las estadísticas. Pero a lo mejor voy a tener que hacer un... voy a tener que hacer un resumen y hacer fuera de cámara el resto de niveles porque... Primero es un poco innecesario, segundo va a requerir varias horas, o sea... Nada es realmente rápido en este juego. Aquí os pego a todos, buen trabajo. Pero a ver hasta dónde llegamos, un par de millones de estadísticas por lo menos, digo yo, ¿no? Pa' que se note los chetos. ¿Te puedo hacer un Big Bang? Sí, pues ya está. Vale. Sal aquí otra vez. Madre mía. Influye tanto las estadísticas del arma que su vida no vale para nada. También está sin subir de nivel, pero claro, el nivel ya es innecesario. ¿Para qué subir del nivel al resto de gente pudiendo tener armas extremadamente chetas? Vale, Follicle, haz lo tuyo. ¿Cuánto nos ponemos de ataque ahora? Llegamos al millón, por fin. Adelante. Aunque el arma en verde tampoco se distingue tanto. Ya veremos. ¡Otros créditos! ¡Bien! Porque... Oye. ¿Y no podré yo usar chetos? Ya que estamos usando chetos. ¿No podré yo usar chetos? Véase. Con el chat engine. Y decirle al juego. Por favor. Ves más rápido. ¡Ajá! Vale, a lo mejor 100 es mucho. Mira qué rápido pasan los créditos. Sí, es que si no vamos a tener que ver... Muchos créditos, muchas veces. Seguro que no puede ir esto más rápido. No te creas que aumenta mucho la velocidad, pero algo es algo. Es que es un poco pesado. Es que no me los puedo saltar. ¡Ah! 500, no, Curiosamente, la música nos acelera, es cierto. No sé por qué. Creo que realmente va al doble de rápido. No va más rápido que el doble de rápido. Algo es algo, pero... Oye, ¿y qué pasa? ¿La música seguirá sonando? Dale. Ojalá pudiera aumentarle más la velocidad de verdad. O saltármelos. Mi reino por saltármelos, créditos. Es que la cantidad de horas que vamos a perder con esto va a ser notable. Mira, sigue sonando la música. Y... Fin. Aunque sigue sonando la música. Falta un mod para esto, sí, la verdad es que sí. No estoy en primer plano. Nuevo ciclo, por cierto. Esto debería seguir estando acelerado. Debo tener cuidado de no fastidiarla con los menús. Sí, no, el juego está acelerado. A ver. ¿Sabes qué? Vamos a jugar en modo rápido. Tampoco se pierde nada. Bueno, sí. Corre. Equípame esto, por favor. Gracias. ¿Cuántas estadísticas tiene mi Follicle, por cierto? El nuevo Follicle tiene 800.000. Tarda un poco. Mira qué rapidez. ¡Uy! Así me salto los créditos más rápido. ¿He hecho todo lo que tenía que hacer? Sí, realmente sí. Vamos a hacer el tutorial de nuevo.
Tú tienes que volver a salir con tu arma, que definitivamente no es un follicle, pero... todavía no lo es. ¿Sabes qué? Jugamos en modo rápido. Modo rápido es bueno. Ahora es un follicle. Sí, quiero saltarme la historia. Ah, bueno, claro, el follicle este es dorado, pero el otro no era dorado. Hay que volver a hacer... Tengo... muchas cosas aquí. ¿Sabes? Ahora mismo no me hace falta que estén en el inventario. Luego las recuperaré. Ahora mismo necesitamos llenar el inventario de follicles. Vamos a volver a comprar, probar, equipar... pero en lugar de eso, equiparme el follicle que de verdad está más cheto, que es este de aquí. Ahora vendo el otro arma porque no la necesito para absolutamente nada. Ah, bueno, las armas mágicas cambiadas se pueden vender por cero, aunque creo que no te dejan. Voy a crear múltiples follicles. Anda, sí que te dejan. No pasa nada, tengo equipado un follicle mejor y el resto de follicles serán mejores todavía, así que no ha pasado nada, he ganado cero. Vamos a cambiarle de color otra vez. Oye, mira qué rapidez. La verdad es que es mejor con la tontería. Me gustaría poder cambiarle de color a la gente. Sí, no. Perfecto. Oye, así se disfrutan más las cosas. Los chetos siempre son buenos, como siempre digo. ¿Qué más? Final, queremos ver el final, claro. El problema es que los menús ahora van demasiado rápido. Quiero ver el final. ¡Ay, 56! No está mal, prueba. Sí. No, ¿eh? Mamones. Ahora, pelear a esta velocidad a lo mejor va a ser más complicado. ¡Porfa! ¡Iros todos a la mierda! Aún tardaremos más por culpa de los puñeteros congresistas estos. 56%. Ares está, no tengo objetos, tío. Literalmente vacío mi inventario, así que por favor, hazme el favor, esta vez, solo esta vez. Ok. ¡Guay! Pero ahora follicle va a ser rojo, que corre más, claramente, pero... esto es más rosa que rojo, esto es rojo, rojo. Vale. Vamos a ver el final, una vez más. Espero no saltarme nada, pero ya voy a tanta velocidad que no estoy seguro de nada. Ataque normalito, Dios mío, es casi incontrolable. Tú estás aquí con follicle equipado y follicle está en sus cosas, guay. Ahora el problema es que si todo es súper rápido, los créditos van a volver a aparecer lentos. He encontrado la fórmula para matar a todos en dos turnos, colocando a la gente específicamente en estas posiciones. Tú ven para acá, ataque normalito. Ahora, follicle rojo, más bien naranja. Marrón, casi. Y nuevo follicle, nueva fusión. Ah, hay una cosa que se me ha olvidado mencionar también. He creado yo mi propio personaje para hacer esto porque quería utilizar a Follicle. Se me ha olvidado mencionar un método para que esto pueda ser un poquito más rápido todavía incluso. Es capturar a monstruos en Land of Carnage. En Land of Carnage los enemigos tienen más nivel. No solamente más nivel, sino que tienen más estadísticas. Más estadísticas de las que deberían. Por lo tanto, si capturas a uno de esos monstruos y lo utilizas para hacer este método... técnicamente es algo más rápido también. Pero bueno, otros créditos ligeramente más rápidos, pero no lo suficiente. Pero ligeramente más rápidos, pero podrían ser un poco más rápidos. Seguro que si no le doy a lo del speed hack otra vez. Nah, esta es la máxima velocidad, jo. ¡Ea! El método está explicado ya. Básicamente, la teoría está vista. Me temo que tendré que hacerlo fuera de cámara. Es que... ¿cómo de largo queréis que sea el live stream? Porque esto puede llevar un rato. De todas formas, mañana...
no me hace falta tener las mejores armas. No me hace falta tener armas super mega chetas. Así que seguramente repartiré el farmeo que voy a tener que hacer fuera de cámara entre hoy y mañana. Porque tampoco es que sea la cosa que más me apetezca del universo. Usar chetos siempre es bueno, por otra parte. Pero por otra parte, jo, tío. No sabes. Entonces ahí está la cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos de live stream? Una hora y media. Una hora y media es un live stream corto. Pero... la parte que vamos a resubir también... voy a quitar hasta el speed hack. La parte de... literalmente, hoy lo único que tenía pensado hacer era esto. Super mega arma del infierno 3000. Ah, mira, se terminan ya. Creo que la parte que resubiré a YouTube la puedo cortar aquí, honestamente. La idea es eso, imaginaros, y lo mostraré el próximo día. Nuestro follicle estará muchísimo más cheto aún. Y no solamente será follicle, sino que vamos a crear distintas armas de distintos tipos para que todo el mundo esté extremadamente cheto al máximo. Eso es todo. Nos vemos el próximo día. Fin. Pero continuaré el live stream. Adiós. No era la clase de final que esperaba ya, pero es que hoy no es razonable que creemos los 40 millones, me temo, pero lo haremos. Vaya que sí lo haremos. Adiós.